El regreso de los muertos vivientes, o bien diría un amigo, creo que se llama Jairo Calixto, el Team Munra, puro resucitado. No, de veras, es que se me hace increíble, increíble. Bueno, ya de Xochitl Gálvez, la verdad, ya nada me... Si se le olvida el libro que escribieron sobre ella, que ella misma revisó, pues estamos mal. Entonces, es un equipo de pésimo y reggaetonero gusto. Es una cosa infame. O sea, regresar a Max Cortázar, que es el símbolo de la censura, de la persecución mediática. Y eso a mí me consta, y muchos periodistas lo saben, ¿no? En su momento, cuando fue el vocero de Calderón, este personaje espeluznante, llamaba a las redacciones, hablaba con los dueños de los medios, con los directores, para bajar notas, quitar columnas, desaparecer periodistas. Es decir, es un tipo absolutamente siniestro, que lo que estamos viendo ahora es ya sus primeros pasos, ¿no? Primero ¿cómo se llama? El video que movió Claudio 3X González, ¿no? El video de Samuel García, que era falso, ¿no? Entonces, la pelea que generó. Eso es lo que él busca, ruido, escándalo, ¿no? Entonces, pero fue muy chistoso. Claudio no le contestó a Samuel, pero sí le contestó a Álvarez Maínez. Entonces, pero ahí está el general, el chiste es generar el ruido y que la mentira corra, ¿no? Incluso ahorita vemos lo que hizo Xochitl Gálvez, ya de plano, de veras. Esa señora ya no tiene manera. O sea, hacer una campaña misógina absolutamente, utilizando, digamos, un gusano para representar a Claudia, un tenis fosfofoso para representar a Mariana Rodríguez, que además tiene la candidata, digamos, aunque pareciera, el candidato es otro, ¿no? Entonces, es una... Y esto es de un plan de Max Cortázar, y lo que vamos a ver en el futuro va a ser peor, o sea, esto es solo el comienzo. Max Cortázar lo que va a hacer es llenar de porquería, de lodo, de la materia negra, las redes, los medios. Vas a ver, lo mejor, fíjate cómo estará la cosa, que lo mejor que tiene Max Cortázar es haber sido baterista de Timbiriche. Es lo mejor de su currículum, no es que estuvo con la onda Vaselina. O sea, de ahí en fuera todo ha sido oscuridad, todo lo siniestro que es posible. Entonces, estamos viendo en la construcción de un equipo de veras, mira, Voldemort, está el innombrable, todos los villanos de Disney. O sea, parece que agarró pura gente malvada y siniestra. La Rabadán, lo sabemos, es una persona absolutamente siniestra, que lo único que ha hecho durante su paso por el Senado es hacer escándalos, gritos, ruido, ¿no? Además, gente miserable que no quiso aportar cuando le pidieron para la gente de Acapulco, igual que la señora Piña de la tremenda corte. Entonces, es un equipo, ya la señora Xochitl ya se descaró, así ya. Ahora ya pasó de yo soy divertida a soy peor que Kinky Telles, y me van a huir. Entonces, esa señora es espeluznante. Sí. Huipil encima está haciendo... Va a ser cosas peores que esto. Entonces, este es solo el comienzo, amigos. Y por